Por mucho tiempo el polvo fue la compañía de los vecinos de la comunidad de La Esperanza en Río Claro. Pero ahora el panorama es este. La municipalidad de Golfito realizó una inversión para asfaltar la entrada principal de La Esperanza. Todos en esta zona están satisfechos con esta obra, en especial los de transporte público. Que haya, se haya preocupado por asfaltar esta calle, porque incluso yo vivo ahí, ahí para adelante de La Esperanza, 250 metros del cruce. Y para mí me parece muy bien que hayan asfaltado la calle, ya que y es necesario más para el transporte público y también para las personas que viven cerca y ya no tienen este polvazal, ¿verdad? Y es que la realidad dice que el polvo en verano era insoportable en esta ruta. Por eso agradecen el trabajo municipal que se hizo. Correcto, es uno de los problemas más grandes que existe en Esperanza, porque eso produce a los chiquitos alergia y las casas siempre pasan empolvadas. Entonces, ya ahora que se hizo el proyecto y que se aparcó la calle, pues es un buen avance para el pueblo. Sí, un proyecto más que ejecuta el señor alcalde, que ha tenido este año pues la voluntad y del proyecto de aforcar la calle, y es un proyecto más de la municipalidad de Golfito, claro que sí. La idea es que más comunidades de este cantón de la zona sur se vean beneficiadas con nuevos asfaltos.